hablar ahora de lo que te, bueno, lo que he anunciado un poco al principio de la entrevista, y es que obtuviste el primer premio en el Andorra SARS Fest del año 2017. Entonces, te dejo que cuentes lo que quieras sobre el concurso, sobre cómo fue tu experiencia allí. Así que da lo que quieras. Muy bien, pues bueno, yo estuve 2 veces en Andorra, 3 con el concierto, y bueno, la verdad que ha sido una experiencia fantástica, tanto la primera vez que participé en el concurso, 2015, como la segunda, 2017. Muy diferentes las dos, pero ambas muy gratificantes. La primera, 2015. Yo fui estando en tercero de superior, si no recuerdo mal. Y bueno, fue una experiencia muy buena, la recuerdo con mucho cariño porque al final, bueno, yo era un estudiante y que era casi la primera vez que salía de España a interpretar o a cualquier curso, digamos, a enfrentarme un poco a musicalmente hablando. Y fue una experiencia muy buena porque cambió un poco el concepto de preparación de musical que tenía hasta entonces. Plantarte allí con tanta gente de ese nivel y que tú estabas acostumbrado quizás pues, a verlos en Dinan. Pues yo recuerdo el año que fui, estaba Makoto, que fue quien ganó, estaba Nicolás y Jerry. Antonio fue a tocar su concierto. Pues fue un poco un punto de inflexión en mi carrera de luego ver también verte en los vídeos, porque bueno, una clase es una cosa, una masterclass es otra, pero al final lo que es real es verte a ti en el concierto y qué eres capaz de hacer en el concierto. Digamos que a partir de ahí, pues luego también con los comentarios de Van Sant, que estaba en el tribunal, de Mariano, de Nacho, de Christoph. Lo recuerdo como un punto de inflexión, un punto de cambio, de lo que posiblemente si no lo hubiese hecho, pues a lo mejor no, mi vida no hubiese sido igual. Por eso la reflexión que quiero llegar es que a veces en los concursos nos centramos con ganar, con obtener un premio, como fue el caso de 2017. Obviamente, pues ganar fue fantástico, fue un momento muy bonito, fue algo por lo que luchas mucho tiempo. Y que al final pues es algo que queda para ti, ahí para siempre, ¿no? Pero al final creo que mi experiencia en 2015 me sirvió bastante más como punto de inflexión del aprendizaje, ¿sabes? Como la retórica de aprender de que lo importante, a veces sí, ganar obviamente es importante, pero el aprendizaje que te llevas, para mí más importante. Sí. A ver, al final, bueno, no quiero decir ni errores ni fracasos, pero al final, bueno, de algo así también se aprende y se coge la misma experiencia casi. O sea, obviamente, yo creo que sí que se coge más cuando no lo obtienes, pero también, claro, para la primera vez, pero puedes tener la misma experiencia que es el que gana casi, porque la diferencia entre uno y otro es simplemente un día más tocando. Así que, Ya. no sé, en mi Claro. opinión, ya te digo, es un... Yo lo siento así, la verdad es que no hay, o sea, no hay nada que pierdas, sino que es al revés, que yo creo que todo suma. Sí, yo creo que en concursos y en pruebas nunca se pierde. Y bueno, yo tengo un poco siempre la mentalidad de ir a por todo. Es decir, como lema un poco de saltar por la ventana y Sí. esperar que te salgan alas antes de caer. Pues eso, como has dicho, fracasos, éxitos, no, para nada que pienso que sea un fracaso en no Claro. conseguir Sé que no algo. quería llamarlo así, pero es que la frase me saliera hecha. Sí. Bueno, de hecho recuerdo que hace poco, creo que fue David Pons, que hizo Sí, hace un unos... post en su blog sobre Sí. los fracasos que había tenido, y me pareció, primero, muy humilde y segundo, muy inspirador, ¿no? Para darte cuenta que, bueno, al final, da igual quién sea, que aunque tengas, yo estoy seguro que tengo muchos más fracasos a lo largo de mi vida que éxitos. Y creo que está bien y voy a seguir fracasando, pero bueno,
algunas situaciones mejores. Sí, sí. Hay que arriesgar. Claro. Lo que no vas a hacer, vas a tener éxito sin tener fracasos. Eso es, vamos, claro, muy difícil. Claro. Eso sí que es muy difícil. Es muy difícil. O sea,